Javier, ¿nos podría hacer una valoración del pleno del mes de enero? Sí, bueno, desde el Partido Socialista lamentar las interrupciones de la alcaldesa una y otra vez al portavoz del Partido Socialista. Esto es porque nos debe tener mucho aprecio y no le debe gustar mucho que haya una oposición responsable en San Fernando de Henares. Por otro lado, para nosotros es importante una moción que traíamos de apoyo a los trabajadores, en este caso del área de personal, bueno, pues ante los ataques también de este gobierno municipal, que se suman también a los ataques a los trabajadores de limpieza de edificios públicos. Y además hoy hemos tenido conocimiento de la existencia de una lista con nombres de los trabajadores, con unas anotaciones que a nosotros nos parecen vergonzantes y que, bueno, que creíamos que deberían estar desterradas y que esto eran listados que se utilizaban en otras épocas dictatoriales. Por tanto, bueno, desde el Partido Socialista mostrar el apoyo una vez más a los trabajadores del Ayuntamiento, y vamos a seguir trabajando, bueno, pues por nuestro municipio, por nuestra ciudad y porque tengamos unos buenos servicios públicos y los trabajadores y trabajadoras puedan hacer su trabajo sin estas presiones y sin estas políticas regresivas del equipo de gobierno de San Fernando de Henares, si puede.